Arturo Francisco Mali nació en Buenos Aires el 6 de septiembre de 1939. Estudió teatro en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires. Su debut televisivo sería en 1966, en el Teatro de Alfredo Alcón. En 1974 debutó en cine en Gente en Buenos Aires. En aquellos primeros años, su trabajo más conocido sería como actor publicitario, haciendo una serie de comerciales para Cinsano. Continuó trabajando mayormente en cine, con papeles progresivamente mayores. En 1975 hizo Los Gauchos Judíos, en 1977 La Aventura Explosiva y en 1978 La Parte del León. La década del 80 lo vería aparecer nada menos que en 16 películas. Se destacaría en títulos dramáticos, testimoniales y policiales, como Tiempo de Revancha, Contar hasta 10, Cuarteles de Invierno, Tacos Altos, Noches sin Lunas ni Soles y No Habrá Más Penas ni Olvido. Quizá uno de sus mejores papeles fuera el de sicario en Últimos Días de la Víctima, de 1982. Pero también mostraría su ductilidad para la comedia en La Clínica del Dr. Cureta, acompañando a Gianni Lunadei. En los 90 seguiría haciendo cine, pero empezaría a disfrutar de la masividad que brinda la televisión. En 1991 le otorgaron el premio Martín Fierro por su actuación en Atreverse. Entre las telenovelas, miniseries y unitarios que haría, se cuentan Socorro Quinto Año, Nano, Poliladron, Como Pan Caliente, Muñeca Brava y Amor Latino. Muchas veces lo elegían para hacer de malo, de corrupto o de villano, y le salía perfecto, pero en su vida privada era lo opuesto a eso. Era muy querido en el ambiente y considerado un tipo divertido y tierno. Estaba casado hacía 30 años y había tenido dos hijos. En 3 décadas y media de trayectoria había construido un currículum impresionante, con 36 películas y cerca de 30 créditos televisivos. Además, continuaba trabajando en teatro, al que nunca abandonaba del todo. Y en 2001, se encontraba justamente transitando los escenarios del país, en una gira que había comenzado en abril. Estaba representando la obra Sinvergüenzas, una adaptación de la película Full Monty, titulada en la Argentina como Todo o Nada. La obra trataba la realidad de un grupo de desocupados, que por desesperación habían resuelto ganarse la vida haciendo un show de striptease masculino. Algo que resultaba bastante relevante en la Argentina de 2001, sumergida en una depresión económica que terminaría estallando en diciembre con la renuncia del presidente. La gira lo llevaría no solo a ciudades grandes, sino a localidades pequeñas y medianas del interior. Ya en la provincia de Santa Fe, sufrió un desmayo que sería un aviso. Lograron reanimarlo, fue examinado por médicos, pero se sintió mejor y continuó con la gira. Al fin de cuentas, había que seguir trabajando y no iba a dejar colgados a sus compañeros de elenco. Fue así como a fines de mayo llegaron a Morteros, una ciudad de, por entonces, 15.000 habitantes en el noreste de la provincia de Córdoba. El 25 de mayo, luego de tomar el desayuno en el hotel, Mali se retiró a descansar a su habitación, ya que recién iba a actuar por la noche. Pero a los pocos minutos abrió la puerta de su cuarto para gritar que se sentía muy mal y se estaba descomponiendo. No pudo dar un par de pasos y se desmoronó en el pasillo. Estaba sufriendo un paro cardíaco. Sus compañeros, desesperados, llamaron a una ambulancia y fue llevado al sanatorio local. Le hicieron maniobras de reanimación e intentaron salvarle la vida, pero no hubo nada que hacer. A la 1:30 de la tarde, el 25 de mayo de 2001, lo declararon muerto. Arturo Mali tenía solamente 61 años.